Amigos del Pepe Podcast, estoy aquí con Raúl y con Martín de Los Caligaris. Ya platicamos con algunos otros integrantes. Ajá. Y estamos de fiesta porque vienen en agosto a celebrar 25 años de trayectoria. Exactamente, contentos de estar de nuevo acá en México, promocionando lo que le va a ser el 20 Circo, que es el nuevo espectáculo. Y aparte, venimos con la noticia de que agregaron dos funciones más al Auditorio Nacional. Ya no solamente tocamos el 11 y el 12, sino que también tocamos 18 y 19. ¿Para esta temporada creen que se agreguen fechas al interior de la República o están manejándolo más como ciudades importantes en cada país? Mira, comenzamos los festejos acá en Ciudad de México, en el Auditorio Nacional, que nos recibieron con esta sorpresa, con esta grata noticia de que se agregan presentaciones. La idea es hacer los festejos de los 25 años de la banda por todos los lugares donde estuvimos alguna vez, de norte a sur, de este a oeste, y por supuesto que vamos a tocar de Estados Unidos hasta Argentina, vamos a estar en España también, pero seguramente se irán agregando. La pregunta que nos hiciste te la podría contestar mejor el manager. Ok, nosotros no. Pero Agustín, ojalá que Dios quiere que los santos pechen para poder celebrar con tantos amigos, no solamente de Ciudad de México, sino de otros lugares, que a cada lugar que vamos siempre creo que lo que mejor nos pasa es eso, que conocemos gente, que somos amigos, que hacemos amigos, y bueno, ojalá que sí. Y bueno, pues con invitado sorpresa, que hasta la fecha no sabemos todavía quién, nueva música con Código, con otros artistas, ¿no? Que también iremos sabiendo conforme pase el tiempo. Y pues nada más, un saludo a todos los de México y a todos los del Pepe Podcast. A todos los amigos y amigas de México, lindo y querido, un abrazo gigante, enorme, caluroso, fraternal y eterno de parte de todos los Caligaris. Aguante Pepe Podcast y aguante la vida y la alegría. Abrazo grande. Gracias, bienvenidos. Estamos aquí con Juan Taleb de Los Caligaris, que pues ya nos dieron la primicia de que aparte del 11 y el 12 de agosto se abren dos fechas más en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México. Así es, se han vendido en dos días los boletos de los dos auditorios que sacamos a la venta, así que nos informaron hoy que se abrían dos fechas nuevas el 18 y el 19 de agosto, así que felices. Y nos decían también que seguramente habrá colaboraciones, invitados sorpresa, pero que hasta la fecha no se sabe todavía quién. Exacto, porque al principio estamos ahora como en esa etapa de conversar con algunos, hay que chequear agendas y un montón de cosas para ver si es posible coincidir en el tiempo con los artistas. Y además estamos terminando de ultimar algunas cosas, algunos detalles del show, de la puesta, de la escena y todo eso. Y una vez que tengamos cerrado eso, ya definimos los artistas que nos van a acompañar. Y para la gente que va a asistir al Tecate Pal Norte, ¿qué sorpresa se van a llevar? Hermoso, mañana, no vemos la hora. Volver a Monterrey, así que bueno, es un festival en el que tenemos un tiempo determinado, como son todos los festivales. Pero va a ser espectacular en Monterrey, la gente nos quiere mucho, tenemos muchos amigos y bueno, el día que nos toca mañana con las bandas que va a haber es alucinante, así que vamos a llegar temprano, vamos a ver todos los artistas seguramente y bueno, llegada la hora de Caligaris, vamos a dejar todo ahí en el tiempo que nos den para que la gente se divierta, la pase bien, se emocione y explote. Y sobre el boom de la música actualmente en Argentina y que se está yendo hacia todos los países, ustedes ahora tienen colaboración con Código, que es lo nuevo que están lanzando, pero pues grandes exponentes, cada vez más famosos, Bizarrap, Elegante, Saramay, Tini, muchos artistas, ¿no? Pablo Londra, sí. ¿Qué nos puedes decir sobre esto y sobre la colaboración con Código? Que me parece perfecto, me parece hermoso que haya movimientos culturales nuevos donde se noten ciertas variaciones y cambios a lo largo del tiempo, ¿no? En cuanto a la orquestación, en cuanto a la influencia y en cuanto al movimiento cultural, como te digo, hay gente que hoy está escuchando eso. A mí me gusta mucho lo que están haciendo esos artistas. Hemos tenido la suerte de compartir escenarios muchas veces con Elegante, con Paulo. Estuvimos poniendo un asado en la sala nuestra junto con Código también, cuando estábamos en esa etapa de grabación. Así que estamos contentos con todo lo que pasa en la música, no solamente en Argentina, sino en todos los países. Claro que sí, amigos de Pepe Podcast, de parte mía, de Juan y de todos los Caligaris, abrazo grande.
felicitaciones por lo que están haciendo y nos vemos pronto, seguramente en algún escenario para celebrar.